A lo largo del tiempo, los seres humanos han ido modificando algunas partes de su cuerpo a fin de convertirse en seres especiales. Y así es como hemos conocido diversas fases de las modificaciones corporales. Y aquí en el programa ya hemos mencionado algunas de ellas, como por ejemplo el piercing, el tatuaje, las escarificaciones y el branding. Y es que ya no solo hablamos de perforaciones, pues hoy en día es muy común ver a personas que se han hecho alguna en la oreja, la ceja, nariz, lengua, en fin. Eso por mencionar algunas de las partes más comunes y visibles. Claro que sí. Por eso, muchas de las modificaciones que se hacen en las diferentes culturas obedecen a la aceptación social, Marisol, o las transiciones de niño a hombre y este tipo de cosas. Y esto se hace a través de un ritual que los integren en círculos socioculturales y también a través de las diversas etapas culturales. Me dicen el Yus y yo soy perforador y modificador corporal. Aquí se perfora así de todo, ¿no? Desde una lengua, un labio, algún pezón, genitales. Raro es la persona que te vaya a pedir una perforación que se llama Gitch. Esa perforación va en, si ese nombre, va entre el escroto y el ano. Y si es en mujer, es lo que es el ano y la vagina. Una puede ser por estética u otra puede ser por placer sexual. Igual no puede ser hacia ti o puede ser hacia tu pareja, ¿no? Porque también se puede llegar a implantar en lo que es el tronco del pene, ¿no? Ahí se pueden implantar algunas esferas o algunas barras para darle como que más textura. La padravia va en el grande, ¿no? Atraviesa lo que es de arriba hacia abajo. El ampalaj va de lado a lado. Entonces ahí sí podría estimular lo que es la cavidad de la vagina, ¿no? Tanto la parte de arriba y la parte de abajo en diferentes posiciones sexuales. Algunas esclavas las perforaban de los mismos genitales para poder así como que cerrar lo que es la cavidad vaginal y evitar de que tuvieran relaciones sexuales, ¿no? A veces ese tipo de perforaciones llega a migrar por lo mismo de que cuando nos sentamos, estamos caminando, esto llega a veces a migrar un poquito ese tipo de perforaciones, por eso es muy difícil luego hacer ese tipo de perforaciones, ¿no? Moda yo no le llamaría porque más que nada ya pues muchos lo toman como un estilo de vida, hay otros que lo toman como su gusto personal. Las expansiones puede ser poco a poco, que se puede hacer gradualmente poniendo joyería pues un poquito más grande. Se puede hacer con peso o se puede hacer un corte con bisturí para poder incrementar la medida de la expansión mucho más rápido. Tienes que ver en este caso lo que es la anatomía del óvulo para poder saber cuánto es lo que tú vas a expandir, ¿no? La lengua bífida. Hay veces que muchos también lo ven así como de, pues, por un gusto. Hay otras personas que simplemente lo hacen, pues, por hacerlo, ¿no? Es el frenillo, que es el tejido que va de abajo de la lengua. Ahí, digamos que es hasta donde tú puedes llegar a cortar, ¿no? Ahí se hace un corte con bisturí, se sutura de preferencia de los dos lados para evitar de que se llegue a pegar. Y con base a semana y media por mucho, se llegan a retirar los puntos. Un implante es el hecho de poner un objeto ya sea de teflón, silicón o titanio por la parte de abajo de la piel. Se hace una incisión, se separa el tejido, digamos que con algún elevador para poder meter el implante y bueno, hacer un cierto bolsillo para poder meter el implante y que quede bien. Tan común, pues no tanto, pero sí ya empieza a haber así como que un poquito más de crecimiento en ese tipo de movimientos, ya hay más personas que lo piden, ya hay así como, pues más que nada porque ya hay más personas capacitadas para hacerlo, ¿no? Porque antes pues eran muy pocas las personas que se llegaban así como que a hacer ese tipo de modificaciones, ahorita pues ya hay así como que ya hay más personas que lo hacen, entonces ahorita ya va creciendo un poquito más.